Quinta verdad. Llevamos el tesoro de la gracia en vasos de arcilla. Es muy difícil, dada nuestra pequeñez y fragilidad, conservar las gracias y tesoros de Dios porque, primero, llevamos este tesoro más valioso que el cielo y la tierra en vasijas de arcilla, en un cuerpo corruptible, en un alma débil e inconstante, que por nada se turba y abate. Segundo, los demonios, ladrones muy astutos, quieren sorprendernos de improviso para robarnos y desvalijarnos. Espían día y noche el momento favorable para ello. Nos rodean incesantemente para devorarnos y arrebatarnos en un momento, por un solo pecado, todas las gracias y méritos logrados en muchos años. Su malicia, su pericia, su astucia y número deben hacernos temer infinitamente esta desgracia, ya que personas más llenas de gracia, más ricas en virtudes, más experimentadas y elevadas en santidad que nosotros, han sido sorprendidas, robadas y saqueadas lastimosamente. ¡Ah! ¿Cuántos cedros del Líbano y estrellas del firmamento cayeron miserablemente y perdieron en poco tiempo su elevación y claridad? ¿Y cuál es la causa? No fue falta de gracia, que Dios a nadie la niega, sino falta de humildad. Se consideraron capaces de conservar sus tesoros, se fiaron de sí mismos y se apoyaron en sus propias fuerzas. Creyeron bastante segura su casa y suficientemente fuertes sus cofres para guardar el precioso tesoro de la gracia. Y por este apoyo imperceptible en sí mismos, aunque les parecía que se apoyaban solamente en la gracia de Dios, el Señor, que es la justicia misma, abandonándolos a sí mismos, permitió que fueran saqueados. ¡Ay! Si hubieran conocido la devoción admirable que a continuación voy a exponer, habrían confiado su tesoro a una virgen fiel y poderosa, y ella lo habría guardado como si fuera propio, y hasta se habría comprometido a ello en justicia. Tercero, es difícil perseverar en gracia a causa de la increíble corrupción del mundo. Corrupción tal que es prácticamente imposible que los corazones no se manchen, sino con su lodo, al menos con su polvo. Hasta el punto de que es una especie de milagro el que una persona se conserve en medio de este torrente impetuoso sin ser arrastrado por él. En medio de este mar tempestuoso, sin anegarse o ser saqueada por los piratas y corsarios, en medio de esta atmósfera viciada sin contagiarse. Solo la Virgen fiel, contra quien nada pudo la serpiente, hace este milagro en favor de aquellos que la sirven lo mejor que pueden. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales.